¿Se considera por parte del Ministerio que nuestro currículo académico asume la responsabilidad de educar en igualdad de género y contra la violencia machista? Muchas gracias. Señor ministro. Señora presidenta, señoría, buenos días. Le agradezco que me haga esta pregunta en un día como hoy, donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y me agrada también contestarle que toda la ordenación educativa española de carácter básico está basada en el reconocimiento de la educación como garante del respeto y el fomento de la igualdad en derechos y oportunidades entre mujeres y hombres y en la repulsa a toda violencia. Muchas gracias. Señora Fernández Castañón. Pues verá, decimos que la educación es fundamental para combatir la violencia machista y la desigualdad de género, pero parece que lo decimos y luego qué. Porque ahora mismo no hay una concreción normativa económica y curricular homogénea en el Estado para la prevención específica de la violencia machista. No la hay. No hay un programa de formación en materia de igualdad de género y prevención de la violencia machista por el que pase el profesorado para poder incorporar de forma solvente toda y de manera transversal toda esa prevención en las aulas. Lo que sí hay es una gran variabilidad entre las comunidades autónomas, pero también entre aulas y centros, en tanto que la transversalidad de esos contenidos no se concreta ni se vigila su cumplimiento y depende muchas veces de la buena voluntad, y menos mal que hay buena voluntad, de los y las docentes y de su empeño personal del profesorado. La aportación de las mujeres al común social se minusvalora en el currículum, que sigue tendiendo a que los hombres estén mayoritariamente representados, invisibilizando a las pioneras y a los referentes en la ciencia, en la historia, en la cultura, en la literatura. ¿De verdad nos creemos que estamos educando en igualdad cuando de cada 100 nombres propios que se estudian en la educación secundaria obligatoria, 93 son de hombres y tan solo 7 de mujeres? ¿De verdad nos creemos que estamos educando en igualdad y diciéndoles a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros chavales, que hemos construido el mundo, hombres y mujeres, por igual? Las imágenes y los estereotipos sexistas campan a sus anchas en la producción cultural y eso nos preocupa mucho, en la música, en el cine. Pero ¿qué herramientas críticas les vamos a dar? O lo que planteamos es censurar contenidos en lugar de darles material crítico para que piensen libremente. Aumenta el acoso y la violencia de género entre adolescentes, que muchas veces no detectan estar padeciéndola y que además implementan las nuevas formas de control de la vestimenta, de salidas, de relaciones a través de las redes sociales y de las herramientas telemáticas. Le pregunto rápido, si fundaciones y profesionales nos advierten del problema de aumento de la violencia machista entre adolescentes, ¿qué previsiones tiene el Gobierno para combatir el problema en las aulas? ¿Cómo se garantiza una educación en igualdad si el contenido específico que ha de promoverla se trata de forma parcial, inespecífica y sin garantizar su cumplimiento o que el profesorado reciba formación para ello? Le citaría una cosa que dice la LOMCE, pero no me va a dar tiempo. Creo que tenemos que tomarnos en serio la educación, porque si no va a parecer que quizás estamos dejando el problema para otros y dando patada para adelante. Muchas gracias. Señor ministro, adelante. Gracias, señoría. Las leyes españolas ya contemplan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. Lo reconoce el artículo primero de la Ley de Educación del 2006 y la de 2013. Lo contemplan igualmente las funciones de la Inspección Educativa. En los dos reales decretos del 2014 se configura el desarrollo curricular básico para educación primaria, secundaria y bachillerato. En ambos se introduce como objetivo alcanzar que el alumnado, y cito textualmente, aprenda a respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, rechazando la discriminación de las personas por razón de sexo y cualquier estereotipo que suponga discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. En la formación profesional se incluyen también estos objetivos. Señoría, la igualdad de género, la violencia machista, son un problema mucho más complejo que una adaptación curricular, también lo es su solución. Yo creo que en esta Cámara, en estos momentos, tenemos instrumentos políticos útiles que van en esa dirección. Hay un pacto, uno de los pactos que el presidente del Gobierno puso sobre la mesa en la sesión de investidura, fue el pacto contra la violencia de género. Lo va a estudiar una comisión en esta Cámara. Creo que ese es el lugar para hacer propuestas que sean efectivas. Yo me comprometo también, señoría, me comprometo a que en las comunidades autónomas a las que usted se ha referido en su intervención voy a presentar un plan de convivencia escolar próximamente para ver la manera de erradicar desigualdades y violencia en el fomento de la convivencia y las oportunidades desde la escuela y la educación. Yo creo que hay un tema fundamental en todo ello, que es la sensibilización.
Educación, decía Einstein, es todo aquello que permanece en nosotros cuando olvidamos lo aprendido en la escuela. Hay que sensibilizar, como hemos sensibilizado en otros temas, por ejemplo, pienso en la lucha contra la droga, para saber cómo tenemos que luchar contra ella. Comienza desde la escuela, comienza desde la familia, y creo que en este pacto social y por la educación que estamos en estos momentos trabajando en esta Cámara, creo que es un buen sitio para hacer propuestas efectivas para luchar contra ello. Ahí nos encontrará, señoría. Muchas gracias.